Hola, ¿cómo están? Yo soy Eli, bienvenidos una vez más a este mi canal, tu canal, el canal de todos. Hoy vamos a preparar una torta fría de chocolate con galletas, sin horno, súper fácil, súper económica. Vamos a ver cómo nos... Para esta receta vamos a utilizar 100 gramos de galletas de vainilla, galletas dulces, 100 gramos de chocolate de taza, 100 mililitros de crema de leche y 30 gramos de mantequilla o margarina. Cualquiera de las dos funciona igual, yo utilicé margarina que es la que tengo, pero si tienes mantequilla funciona de la misma forma. El primer paso es llevar a cocinar la crema de leche con la mantequilla. Solo hasta que hierva. La removemos bien para que se disuelva la mantequilla y se integre bien con la crema de leche. Y apenas comienza a hervir, retiramos del fuego y le agregamos el chocolate de taza. Lo revolvemos muy bien para que se integre todo. Hecho esto, vamos a triturar las galletas. De ser posible, en una taza grande donde sea más fácil triturar. Lo más pequeñitas posible. Y le agregamos la mezcla de chocolate. Revolvemos bien hasta que se integren muy bien los dos ingredientes. Si no tienes molde desmontable, el molde que vayas a utilizar o una taza, como estoy haciendo yo en este caso, coloca un papel plástico o papel de aluminio, como es mi caso también, así como lo estoy haciendo acá, para que luego sea fácil desmoldar la torta. Agrega la mezcla. Y con ayuda de la cuchara, presiona muy bien hacia abajo para que se compacte muy bien. Lleva a la nevera una o dos horas hasta que quede bien fría. Para la cobertura, en mi caso voy a utilizar baño de repostería que había comprado hace tiempo y no lo usé, pero puedes utilizar el chocolate que tengas. Como este es semi amargo, le voy a agregar un poquito de leche condensada que también me quedó de otra receta, para que quede más dulcito. Ya cuando tengamos la torta bien fría, aquí te muestro por qué es importante que si no tienes molde desmontable, le pongas un papel. Para que la puedas sacar así fácilmente. Le agregamos la cobertura de chocolate. Le puedes colocar cualquier adorno que quieras, y le puedes poner frutas o lo que tú quieras. Yo le agregué un poquito de galletas trituradas que me quedaron también, solo para que se viera bien para el video, porque realmente nada le hace falta. O sea, así con el puro chocolate queda perfecto. Y ya tenemos lista nuestra torta. Súper fácil,
súper rápida, súper económica, súper buenísima y listo. Recomendada 100%. ¿Qué tal? Y bueno, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, compartir, síganme en las redes, en Instagram, en Facebook y nos vemos en el próximo video.